Muy bien, queridos hermanos, un saludo fraternal a todos y particularmente si hay alguien nuevo esta mañana aquí, pues también un saludo especial. Hoy vamos a continuar nuestra meditación en la Carta a los Romanos, que venimos desde hace ya meses considerando, y estamos en un lugar verdaderamente crucial. Uno de los capítulos, este capítulo 11, tiene una importancia extraordinaria porque nos habla de la relación entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Los gentiles, lo que podemos llamar a todos aquellos que no forman parte de la descendencia carnal directa de Abraham, es decir, nosotros. Pero no olvidemos que ya el apóstol Pablo anteriormente nos había incluido entre los que sí que pertenecen a la descendencia de Abraham. No desde un punto de vista físico, no por genética, pero somos también nosotros incluidos en los descendientes de Abraham. ¿Y esto por qué? Pues por una razón muy simple, que es la cuestión fundamental de la carta, que es la de la justificación por medio de la fe. De manera que nosotros somos, dice el apóstol, somos hijos de Abraham por causa de la fe. Es decir, que ha llegado a nosotros, cristianos, exactamente el mismo don que el Señor otorgó a Abraham cuando éste todavía era pagano, cuando éste no era un creyente. Pero en el momento en que Dios le hizo una promesa y por la gracia divina él creyó en esa promesa, desde entonces tenemos ahí pues un nuevo pueblo, tenemos ahí el origen de la Iglesia, el origen de esa gran comunidad divina que Dios ha preparado y ha rescatado de la ignorancia. Y desde entonces también la descendencia directa de Abraham pues significa que hay un pueblo en el Antiguo Testamento, que este pueblo es un pueblo que Dios va a darle dones, favores, bendiciones, pero también exigiendo de ellos una obediencia y un andar por la vida de acuerdo con sus mandamientos. Y luego está el resto de la población del mundo, los que desde un punto de vista carnal no vienen de la descendencia de Abraham. Pues bien, la Carta a los Romanos, que es la más profunda de las cartas que escribe Pablo con respecto al plan de Dios de la redención, nos muestra que Dios no se ha limitado a formar un pueblo desde Abraham en adelante, sino que también para el mundo gentil, para nosotros, los que no éramos descendientes de Abraham según la carne, pues para nosotros también Dios ha abierto un camino, ha abierto una puerta. Y aquí es donde el apóstol está explicándonos, sobre todo en este capítulo 11, de una manera muy clara, cómo él, el Señor, ha mezclado judíos y gentiles en una sola iglesia, en un solo pueblo. Y esa unión de iglesia de los hebreos y la iglesia de los gentiles, naturalmente son los redimidos por el sacrificio de nuestro Redentor, de nuestro Salvador Jesucristo. Esta cuestión no fue una improvisación, como es lógico, es un plan divino,
Y aquí él nos cuenta, el apóstol Pablo, algo de los pasos y las decisiones que toma el Señor. Por una parte, ya habíamos mencionado que la conducta del pueblo de Israel había sido nefasta durante mucho tiempo, aunque proclamaban que tenían confianza y esperaban la venida del Mesías, pues resulta que cuando el Mesías vino, cuando viene Jesús y se declara ante ellos como el Mesías, no lo reciben, no creen en él, y ahí tenemos ese gran primer tropiezo del que habla el apóstol. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 11, estamos en Romanos 11:11, es bueno tener los textos a la vista. Digo, pues, ¿acaso tropezaron para caer? El tropiezo al que se refiere aquí es naturalmente el rechazo del Mesías, pero también lo que antes de la venida del Mesías había ocurrido: la apostasía de Israel, los terribles incidentes cuando ellos mismos persiguieron a los profetas. En Isaías leemos aquellas palabras: Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida, decía Isaías. Pero el Señor le dice: no, no estás tú solo, he reservado un residuo de hombres fieles, naturalmente como refiriéndose al género de los profetas. No es que hubieran quedado de todo Israel, que eran más de 1 millón de personas en aquel tiempo, no es que hubieran quedado solo 7.000, se refiere a aquellos que tenían la función como profetas, que habían perseguido el rey Acab y su mujer Jezabel, como realmente casi tenía el propósito de exterminar completamente a los servidores de Dios. Pero ahora, en este momento, aquí dice, aquella época, aquel tropiezo de que habla, no era un tropiezo definitivo para acabar con el pueblo de Israel. No era el final. De la misma manera que en el caso de los gentiles, su apostasía, que se iba a producir más tarde a lo largo de la historia hasta el día de hoy, la apostasía de los gentiles, la traición contra Dios y el desprecio de sus promesas, eso no significa el final definitivo, porque Dios tiene siempre un pueblo elegido. Y esta es la clave y es la explicación del por qué todavía después de estos más de 2.000 años se mantiene el cristianismo a pesar de la mucha corrupción que hay dentro de él. Se mantiene el cristianismo por la misma razón que se mantuvo Israel, que podemos decir que nos ganaban, o más o menos igual, en corrupción, en sus idolatrías, en sus formas de despreciar los dones divinos, en su secularización, en su materialismo. Pues eso se duplica ahora, o hay una, diríamos, una réplica de eso en el mundo gentil de nuestros tiempos. Es decir, hay una auténtica apostasía.
Pero no hemos llegado al final aún. Y es que el plan divino va por sus pasos. Es un plan de redención. Es un plan que tiene que acabar en el triunfo, en la victoria de aquel que ha venido a hacer posible la salvación y la restauración. Hasta que no llegue ese momento, no podemos dar por terminado nada. Lo mismo con respecto al pueblo de Israel. Ahí están, hay algunos que se han convertido al cristianismo. También es verdad que hay que ir con cuidado con ese tema, porque tenemos ahí todo el movimiento mesiánico y una serie de cosas, algunos de los cuales no reconocen realmente la divinidad del Señor Jesucristo. Le llaman Mesías, pero muchos se resisten a confesar y reconocer que Jesucristo es Dios, Dios verdadero, que se ha manifestado también en carne, como nosotros somos también de carne. Por lo tanto, aquí hay, en medio de todo esto, podemos ver un plan que Dios está ejecutando paso a paso, a través de los siglos, como si dijéramos, no hay prisa para las cosas de Dios. Él tiene su tiempo, tiene su tiempo. Y muy en particular en esta cuestión. Y fijaos que al hablar de esta cuestión en Romanos 11, los versículos que ya habíamos comentado en la semana pasada, en el 5, por ejemplo, así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Se refiere, pues, a lo que está ocurriendo con Israel en ese momento cuando el apóstol Pablo está escribiendo, diciendo, en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Importante, porque toda la carta nos está hablando de la gracia como el fundamento de nuestra salvación. No por obras, no por nuestra propia elección, porque eso también sería obra nuestra. No por nuestra elección. Él, cuando dice aquí, ha surgido en el tiempo presente un remanente escogido por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y lo que él está diciendo aquí, eso ha sido por la elección divina, como Dios elige a Abraham, como Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros a través de toda una trama de sucesos y de varias obras milagrosas que Dios ha realizado en nuestra vida para llevarnos de la incredulidad a la fe. Y os acordáis cómo hablábamos el otro día de la función que tiene la predicación de la palabra, porque no es por obra, sino a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es lo que el Espíritu utiliza para engendrar la fe en nuestros corazones y para abrir nuestra mente y comprender las cosas de Dios. Bueno, pues aquí hay una, podríamos llamar como si fuera no una historia o novela o algo así, pero podemos hablar de una trama. Una trama quiere decir un plan. Hay un plan que Dios tiene, que se viene ejecutando desde el huerto del Edén, desde allí, desde el Edén, viene realizándose este plan, paso a paso, año tras año, siglo tras siglo, siempre adelante en la misma dirección, con los mismos propósitos de anular
los efectos terribles del pecado original. La muerte vino a través del pecado original. Y la destrucción y la miseria en el mundo a través del pecado original. Y el plan divino es llevar a una restauración completa, a una anulación de los efectos del pecado y darnos el camino y abrir la puerta para que podamos llegar al fin a su presencia y al disfrute de todas sus promesas. Y dentro de este plan que habíamos adelantado, como os acordaréis el otro día, aquellas palabras tan maravillosas del versículo 33 hasta el 36, ¿verdad? Porque llega un momento en que el apóstol Pablo se ve, se siente emocionado. Estos versículos 33 al 36 son de los más directamente apropiados para mostrarnos el sentimiento, la emoción del apóstol cuando él en su mente ya ve claramente cuál es el plan de Dios. Ese plan que digo comienza con el origen de la humanidad. Y ese plan incluye, como sabemos, la aparición de Abraham y la aparición de un pueblo y luego la promesa del Mesías ya desde los principios mismos de la humanidad. Y todo esto ahora ya se está viendo la relación que hay entre el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol escribe esta carta, con sus viajes, que ya había comenzado sus viajes por el mundo gentil, pues naturalmente él puede ver, en primer lugar, que el Evangelio es para todos. Él va a predicar a judíos y a gentiles. Y él ve que tiene que haber ahí una relación, de alguna manera. Tiene que haber una relación que ya nos la ha indicado anteriormente cuando nos habla de que es la fe lo que nos hace también a nosotros hijos de Abraham. Pero en aquel tiempo en las iglesias, que ya habían unas cuantas importantes iglesias, empezando por Jerusalén, donde había miles de cristianos, y ya se había extendido el cristianismo por una parte de Asia Menor y de Grecia, y aquí las iglesias tenían un conflicto y un problema, y es que no acababan de entender bien cómo es que había judíos y había gentiles, y todos estaban en la misma comunidad, en la misma iglesia. Esto era un problema. ¿Y cómo se había llegado a eso? ¿Cómo era que el Señor había conducido a gentes, personas del pueblo judío, a aceptar que los gentiles también estaban incluidos? Es decir, nosotros también estamos incluidos, cuando originalmente no lo estábamos. Pues bien, eso es lo que el apóstol nos venía explicando en este capítulo 11, ¿verdad? Con una reprensión hacia los propios judíos, en primer lugar, porque ellos habían mantenido oídos sordos, dice aquí, oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David mismo dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Es decir, toda la superficialidad con la que vivían, de espaldas a las promesas de Dios, todo eso iba a ser efectivamente una dura experiencia para el pueblo de Israel. Y aquí
viene a hablarnos de los tropiezos que ha sufrido este pueblo. Se puede hablar de todo. Se puede hablar del exilio de Babilonia, se puede hablar de sus derrotas que fueron bastante importantes ante diversos pueblos y naciones que les atacaron. El tropiezo en la vida y en la historia de Israel, hay continuas experiencias amargas. La más grande, desde luego, fue la del exilio de Babilonia. Pero dice, tropezaron para caer. O sea, todo aquello que ha pasado es un tropiezo definitivo y se ha derrumbado Israel. Israel en estos tiempos, ya muy cerca de la aparición del Mesías, había vivido experiencias muy duras con el dominio de los griegos. El dominio de los griegos fue durísimo. La profanación del templo que se produjo y, en fin, todas las prohibiciones que tenían de la práctica de la religión, todo eso era algo que todavía estaba muy vivo. Pero aquellos tropiezos no iba a ser definitivamente la caída ya total del pueblo de Israel. No. Por eso dice el versículo 11, tropezaron para caer de ninguna manera. Pero ahora viene lo importante. Con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿De qué habla esto? Aquellas transgresiones que podemos enfocar en concreto al rechazo que tuvieron del Mesías y el hecho de que son culpables de la muerte del Mesías. De manera que lo más terrible de todo lo que hace la comunidad judía, de la que es Israel participante, todo Israel, como nación, fue que crucificaron al Mesías. Vino a los suyos no lo recibieron y lo crucificaron. Pero aún esto, dice, con esa transgresión, resulta que se abre la puerta a los gentiles. Se abre la puerta. Dice, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Como una acción de Dios que le envía un mensaje a Israel diciendo, no os voy a destruir por lo que habéis hecho, pero que entendáis que vosotros ya no sois los únicos. Porque había una arrogancia tan grande en el pueblo de Israel, arrogancia, de que ellos eran el pueblo elegido, ellos eran diferentes, Dios siempre los iba a tratar bien, que eso había sido en perjuicio de la nación entera. Y Dios quiere ahora, dice, provocarlos a celos. Curioso, ¿verdad? Como cuando le hacemos un favor a una persona y la que está al lado no lo recibe y eso le molesta y, en fin, hay celos, tiene celos. Y de tal manera que de ahí nace precisamente la idea de que gracias a esos celos que vienen a molestar y a enrabiar a Israel, gracias a eso va a venir una transformación para ellos. Si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso
fracaso de los judíos, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Así que si todo eso que ha pasado en la historia ha resultado para decir lo negativo, las persecuciones, aún podemos incluso hablar de las matanzas de del siglo XX, de las matanzas de judíos en Alemania, y luego también podríamos hablar de las persecuciones a lo largo de la Edad Media y a lo largo del siglo XVIII y XIX. Siempre han tenido esto. Dice, pero si llega el caso de que son restaurados a la comunión con Dios, cuanto más eso será un tesoro para los gentiles. Cogéis la idea, ¿verdad? Y por eso a los gentiles, Pablo en el versículo 13 se dirige y les dice: a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a algunos de ellos. La misión ha empezado. Pablo se ha ido a predicar a los gentiles y eso produce una cierta rabia y celos en los mismos judíos. Hay ahí pues una tensión, ¿verdad? Y Pablo naturalmente dice: yo soy apóstol a los gentiles, también predico a los judíos, pero ahora está con los gentiles. Dice: por si puedo provocar a celos a los de mi carne, a los judíos, a los que son como yo. Sí, naturalmente que hubieron celos, hubieron persecuciones, hubieron menosprecios, etc. Pero por ese camino, el apóstol, como dice en el versículo 15, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Fijaos, es el mismo argumento. Si cuando estaban excluidos llegó el mensaje del Evangelio a los gentiles, ¿qué ocurrirá cuando vuelvan ellos, los judíos, a ser readmitidos? Cuando haya un momento en que ese pueblo se vuelva hacia Dios y pida perdón. Y luego pone aquí una bonita ilustración, es comprensible, unas ilustraciones, unos ejemplos. Dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertando entre ellas, somos nosotros somos el olivo silvestre y somos injertados en el olivo verdadero, que es Israel. Esa es la idea. Es decir, la iglesia ahora se compone de dos grandes naciones, pero como es el pueblo gentil y el pueblo judío. Pero dentro de eso, el original es el pueblo judío. Y ahora las palabras de Pablo están dirigidas a nosotros, los gentiles. No nos vaya a pasar lo mismo que a ellos, que a los judíos. Por eso, cuando dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículos muy importantes. Claro, porque la historia nos dice lo que ha ocurrido. El cristianismo
después de sufrir él, los cristianos, las primeras persecuciones por parte de judíos, por parte de paganos, de Roma, etc. Pero resulta que luego, con el tiempo, los mismos cristianos, ya entrando en la Edad Media, se vuelven contra los judíos y persiguen a los judíos, y hay matanzas de judíos, y hay expulsión de judíos de varias naciones, y hay un menosprecio a ese pueblo. Sí, eso es una realidad. Y aquí el apóstol está hablando, dice: ten cuidado, no te jactes contra las ramas, no eres superior. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Importante, ¿verdad? Porque nosotros, yo creo que pasamos mucho del tema de los judíos en general. Pero aquí el apóstol Pablo nos está sacudiendo, está diciendo: ojo, que existen y que son la raíz de todo, de la iglesia misma. Eso para vergüenza de las grandes persecuciones que sufrieron ellos a lo largo de la historia, que fueron principalmente por gentes que pertenecían al mundo del cristianismo. Naturalmente, porque eso fue lo que ocurrió en Alemania, pero también antes, desde aquí en España, hubo una expulsión de judíos en masa, todos fuera, y hubieron actos de la Inquisición, pues también hizo los actos de fe, o los autos de fe, contra, que se llamaban autos de fe, pero que eran en realidad ejecuciones en las hogueras y en otros lugares, tanto contra judíos como contra cristianos que eran acusados de ser judaizantes o de estar inclinados hacia los judíos. Es decir, violencia y terrible situación. Bueno, pues el Señor está avisando aquí, Pablo está avisando aquí. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Eso algunos lo dirán, y dicen: ah, bueno, sí, las ramas fueron desgajadas porque el olivo original, Israel sufrió muchas cosas antes incluso del cristianismo, y luego fuimos injertados nosotros. Dice: muy bien, pero ten cuidado. Dice: las ramas fueron desgajadas, dice, por incredulidad, fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. Lo que pasó en una época de la incredulidad de Israel, que no recibieron al Mesías, pues ten cuidado, porque la experiencia para ellos ha sido terrible, y tú ahora estás injertado, y estás injertado por la fe. Por lo tanto, no seas arrogante, otra vez la palabra, sino teme. Versículo 20. No seas arrogante. Porque si Dios no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Diciéndonos: el juicio de Dios va a ser parejo, igual y con las mismas reglas. Por lo tanto, aprendamos la lección de lo que pasó en Israel y aún de lo que está pasando. Pues la vida de este pueblo es una auténtica tragedia, dentro de que están protegidos por Dios. Están protegidos por Dios. Bien, así que, por lo tanto, dice el apóstol, el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad severidad para los que cayeron, pero bondad divina para contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado.
Así que no hay diferencia, es lo que viene a decir el apóstol, que nadie de los gentiles ahora saque pecho diciendo nosotros somos la iglesia. Y en el siglo I las luchas internas dentro de la iglesia fueron grandes por este problema de que eran iglesias mezcladas de judíos y gentiles, todos ellos cristianos, pero luego cada uno tiraba en una dirección diferente, y los gentiles que se habían convertido a la fe cristiana venían a decir, bueno, nosotros somos primera generación, vosotros erais una cosa antes, pero en fin, estáis aquí porque os hemos aceptado. Pero había algo de eso, había celos, había envidias, había menosprecio, y el apóstol San Pablo advierte diciendo, pues no, todo es igual delante de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Y por lo tanto aquí hay que tener mucho cuidado. Que Dios es capaz de volverlos a reinjertar, y poderoso es Dios para injertarlos otra vez. Fijaos cómo aquí la preocupación del apóstol Pablo es decir, no podemos descartar ya a Israel. No, es que son parte nuestra, son parte de la iglesia. Y esto, bueno, hoy día en Israel, en la nación de Israel, pues hay iglesias cristianas que la mayoría de ellos eran judíos que se han convertido. Y bien, ahí pues podríamos decir es un cumplimiento también de que Dios está cumpliendo, está haciendo lo que Él ha dicho de reinjertarlos de nuevo, a un coste terrible, porque es un pueblo que ha tenido que luchar, librarse de persecuciones, mantener vivas las tradiciones, la fe y todas esas cosas, por la gracia de Dios, naturalmente. Y entonces este versículo 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aquí tenemos que tener ahora en cuenta dos olivos, uno que no es, diríamos, original, sino que viene de otro, etc. Es un ejemplo que todos los judíos podían entender muy bien. Ellos vivían en tierra de olivos, ¿verdad? Pero es una ilustración de todo lo que ha sido el plan de Dios, incluyendo eso tan chocante de provocarlos a celos. Provocarlos a celos. Dios dice, ahora vosotros erais los que teníais los privilegios del pacto. Bueno, pues ahora esto lo voy a dar a los gentiles. E inmediatamente aquí se ve como una reacción que tendrían que ellos sentir, cómo es posible que ahora estos gentiles impuros, como ellos los llamarían, son los que están invocando al Dios eterno y nosotros estamos aquí abandonados. Y por eso comprendemos mejor las palabras del apóstol que vienen en aquel texto que avancé el otro día y que me tomo la molestia de... No, perdón, no la molestia, me tomo, digo, la libertad, ninguna molestia. Me tomo la libertad de volveros a leer, porque es aquí donde encaja este versículos 33 hasta el 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Fijaos, hermanos, es el resumen del apóstol al llegar al final de todo este discurso. Todo esto de la obra de salvación en Jesucristo no es tan simple como a nosotros nos pueda parecer. Hay ahí una red de hechos, de sucesos. Hay un camino tan intrincado para llegar a ese punto que el apóstol Pablo, ahora que lo ha explicado con estas ilustraciones del olivo, etcétera, etcétera, dice: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién podía idear o planificar una cosa tan compleja que va a abarcar a millones de personas en el mundo? Y sobre todo, como Él nos ha dicho, no seamos arrogantes, ni soberbios, ni superiores a nadie. Con humildad recibamos el don de la gracia, el don de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón, todo eso. Porque es la única forma en la que vamos a poder convivir en el reino de los cielos los descendientes de Abraham y nosotros, descendientes por medio de la fe. Y esa es la explicación cuando dice el Evangelio de San Juan, el famoso texto, versículo, que de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los gentiles, no dice a los judíos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí está, no una idea universalista, pero sí que de toda nación, de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, el Señor recoge a su propio pueblo, incluido Israel. Y hay un texto del que tendríamos que hablar más, pero no voy a hacerlo porque no quiero prolongarlo más. Y es cuando él habla de que de esta forma, de esta manera, el versículo 26, después de haber dicho que judíos y gentiles están incluidos, dice: y así todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Pero fijaos, porque este texto lo utilizan mucho los dispensacionalistas, los que creen en un arrebatamiento y también que todo Israel se convertirá, etc. Y no es esto de lo que el apóstol Pablo está hablando. Él está hablando de lo que está hablando: judíos y gentiles. Judíos y gentiles que forman la iglesia. Y la iglesia es el Israel de Dios. Y por eso lo dice aquí, en ese versículo 26, que finalmente así todo Israel será salvo. No el pueblo que vive ahora en Palestina, no está hablando solo de eso. Está hablando de todo Israel. Nosotros somos Israel. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe y tenemos parte en el pacto que Dios establece con Abraham. Y por lo tanto, dice, llegará un momento en que no se perderá ni una de las ovejas que Dios tiene destinadas a salvación.
Que el Señor os bendiga a todos.